Público de Expresa TV, el día de hoy nos encontramos con el alcalde del municipio de Juventino Rosas, Fernando Gasca, a quien yo le agradezco enormemente que el día de hoy pues, nos haya prestado también pues, parte de su tiempo, de esta agenda que seguramente es muy amplia, pero que el día de hoy nos está recibiendo aquí en la presidencia municipal. Primeramente, muchas gracias y ¿cómo se encuentra? Bueno, muchas gracias también por la oportunidad. Es una oportunidad muy buena para dar a conocer temas de aquí de Juventino. Por supuesto. En un momento más vamos a arrancar pues hablando acerca de diferentes proyectos. Vamos arrancando prácticamente este 2023 y hay seguramente muchos proyectos en puerta, pero me gustaría que iniciáramos también esta charla platicando acerca de un balance de este 2022. ¿Cómo finalizó para el gobierno de Juventino Rosas el 2022? Bueno, yo creo que siendo pues muy formal hasta cierto punto, creo que es un balance positivo. La confianza que depositó en nosotros la ciudadanía, no les hemos fallado. Hay temas sobre los que hay que puntualizar más, trabajar más, como es el tema de seguridad. Claro, y sobre todo también dentro de estos programas sociales había, pues obviamente, obras públicas, pavimentación en diferentes colonias, que también vimos que, bueno, la gente siempre ha sido muy cercana a usted y usted ha tenido siempre esta apertura para escucharlos, para escuchar las necesidades de las colonias, de las comunidades. Esto también para usted, pues, sobre todo, ¿qué representa? La cercanía con toda la gente que ha tenido el voto de confianza con usted. Bueno, siempre ha habido esa cercanía, incluso pues ya en funciones hemos ido a colonias a hacer limpieza de las calles, de los espacios públicos, y me da mucho gusto que haya mucha colaboración de parte de la ciudadanía, mucha participación, sin ninguna expectativa de que nos van a dar algo, simplemente por ver su espacio bien. Y eso me da mucho gusto porque refleja que todos queremos que Juventino esté mejor. Claro, y sobre todo también toca un tema importante que es el de la pandemia. Seguramente, bueno, pues como pasó no solamente aquí en el municipio, sino también pues en gran parte de la República Mexicana, hubo esta situación donde muchos también de los niños, de los jóvenes, lamentablemente ya no regresaron a las escuelas después de que estuvimos pues estos 2 años prácticamente en lo que iniciamos una cuarentena. Posteriormente las normas también, los protocolos de sanidad fueron cambiando y lamentablemente también pues muchas personas se quedaron sin estudiar. Me imagino que ha sido también un trabajo por parte del gobierno el regresarlos a las aulas, el regresar también a fortalecer esta área educativa. Sí, pues es un tema que nos ha marcado el gobernador, que lo más posible de alumnos regresen a las aulas. Se están dando todas las facilidades, se está visitando personalmente por parte de los promotores que regresen a clase, que cuáles son sus problemas, y pues sí ha sido exitoso, no al 100, pero sí está regresando muchos jóvenes. Claro, evitar esta deserción escolar. Sí. También había visto, sobre todo, un apoyo que ha dado su gobierno en cuanto a la ganadería, en cuanto, por supuesto, a los productores del campo. Es también una parte que usted ha estado ahí frecuentemente. Sí, Juventino Rosas tradicionalmente tiene vocación agropecuaria. Muchísima gente se dedica a la ganadería, se dedica a la agricultura. Yo creo que se había dejado en rezago esas atenciones. Ahorita está más marcado por el alza de fertilizantes, el alza de insumos que ha sido pues, muy determinante para poder sembrar. Ahorita por este año tenemos contemplado dar lo doble, que haya lo doble de beneficiarios en fertilizante. Se ha puesto mucha atención también en dar pacas para los ganaderos, equipo para ganaderos, equipo para los agricultores, y muy buena respuesta.
Todavía tal vez es muy pronto para hablar de ese tema, pero ¿cómo pinta el 2023 justamente para el campo? Bueno, ya platicamos con el secretario de Zahir, el ingeniero Paulo, y realmente mis respetos, el señor siempre nos ha respaldado. Los proyectos que le presentamos no los dio por hecho. Entonces, ha sido un apoyo también muy grande y pues obviamente que el gobernador también ha visto mucho ese sector y destinado más recursos para el campo, que pues se le agradece que ponga su atención en este sector. Juventino Rosas también estaba en este momento, se había hablado en días atrás, sobre todo acerca de una sequía importante. Obviamente todavía no estamos en esta temporada de lluvias, pero ¿cómo van en cuanto a ese tema? Bueno, pues aquí desgraciadamente en Juventino pues tenemos pocos vasos. Las presitas que hay pues son de muy bajo volumen, pero... también en la cuestión de pozos se van abatiendo cada vez más. Yo creo que hay que meterle más a tecnificar el campo. Ya no es posible que estemos regando, ahora sí como dicen, a riego rodada, al menos de compuertas y si es posible, pues de preferencia goteo. El ahorro es considerablemente así... Muchísimo, muchísimo. Yo en lo personal tengo ese sistema y muy bueno. Más eficiente, mejor aprovechar los fertilizantes, el ahorro de electricidad y de agua, fabuloso. En cuanto a las áreas también que a usted le gustaría adentrarse, involucrarse todavía más, tal vez tener más apoyos sociales, tal vez también, pues sobre todo, generar más recursos, a lo mejor también estatal o federal, ¿cuáles serían esas áreas que a usted le importaría? Bueno, a mí me interesa mucho pues que haya más inversión en Juventino. Desgraciadamente, en los periodos pasados se retiraron unas empresas por la inseguridad. Queremos generar la confianza para que si no esas empresas que se fueron, sean otras que vengan a invertir. Nuestras fuentes de empleo aquí son escasas, hay pocas empresas. Y también por la cuestión de la agricultura, en su mayoría es de temporal, que no da la certeza económica de que vayas a tener un ingreso. Y por eso sí hay que diversificar los empleos y lo que se tenga como riego, lo que se tenga como agricultura más intensiva, pues hacerlo con la mejor tecnología para mejor aprovechamiento. Y nos hablaba sobre todo también acerca de un tema importante, alcalde, el desarrollo económico. Usted, ¿qué le podría decir también a todas aquellas empresas, como bien lo indica, que justamente están pensando a lo mejor en instalarse en el municipio de Juventino Rosas? ¿Por qué deberían de estar aquí? Bien, pues yo invito a los empresarios a que inviertan en Juventino. Pues una de nuestras fortalezas son las comunicaciones, los servicios médicos que hay, la cercanía a las carreteras de más afluencia. Aquí está la Panamericana, está la de Cuota, pues hay carreteras secundarias muy cercanas a esas vías de comunicación. Nuestra riqueza principal es la gente. Tenemos gente muy trabajadora, tenemos gente muy responsable. Desgraciadamente las condiciones no se prestaron. Las condiciones de inseguridad los hicieron irse. Habla acerca de un tema importante, por supuesto hay que también tocarlo. Y bueno, pues es una situación que en general hemos estado viviendo en el estado de Guanajuato y sobre todo también, bueno, pues en este caso, en Juventino Rosas. Como usted lo decía, el tema de la seguridad lamentablemente ha trastocado fuertemente a la sociedad. ¿De qué manera se está trabajando por parte del gobierno? ¿De qué manera sobre todo se están estableciendo pues estas nuevas medidas de seguridad, realizando nuevas acciones? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno municipal de Juventino Rosas?
Bueno, aquí en Juventino Rosas, usted bien lo sabe, no tenemos policía municipal. Tenemos mando único, quien coordina todas las operaciones de seguridad, pues es la policía estatal. Ellos por su parte, pues tienen sus áreas respectivas de investigación, que le dan seguimiento a los sucesos que hay. Creo que ha sido fructífero, porque se sigue avanzando. Hace poco por ahí hubo unas personas detenidas que extorsionaban, que dañaban mucho la economía y la confianza de la gente. Y yo creo que es otro avance más. Por parte del secretario de Seguridad, el maestro Álvar, siempre nos ha dado todo su apoyo. Cuando se requiere, le solicitamos con tiempo y aquí los tenemos presentes. Hay ocasiones que se requiere un poquito más de personal, le avisamos con tiempo y siempre nos lo ha brindado. Finalmente, ya casi para cerrar esta entrevista, alcalde, por supuesto, nos decía, probablemente no tenga todavía concretado algunos proyectos, pero ¿cuál es también la visión dentro de este 2023? ¿Qué busca el gobierno municipal de Juventino Rosas en cuanto a los apoyos sociales, en cuanto también, pues nos habla, por supuesto, de este tema importante de la seguridad pública, pero también de proyectos que tenga en concreto pensado para este 2023, usted encabezando este gobierno municipal? La comunidad de Santiago de Cuenda pues está muy cerca ahí del tiradero o del basurero municipal y le crea muchos problemas de salud, pues sobre todo de tantos animales, ratas, zancudos, no sé. Una situación que debe atenderse. Sí. Entonces, aparte de que ya no hay espacio donde más tirar la basura y queremos reactivar acá el relleno sanitario. Muy bien, pues estaremos por supuesto siguiendo de cerca todos estos proyectos en este 2023, que como decimos, pues prácticamente vamos arrancando, pero seguramente también le quedan muchas cosas por hacer al gobierno municipal de Juventino Rosas. Yo le agradezco enormemente el que nos haya brindado también este espacio, estos minutos para platicar con usted y bueno, pues por supuesto aquí, como le digo, estaremos de cerca con estos proyectos. Vamos a ver qué es lo que nos va viendo también pues el futuro, ¿verdad?, de este 2023 para el gobierno municipal, alcalde. Tiene que ser mejor. Por supuesto, así lo será. Mi nombre es Berenice Maldonado, él es el alcalde del gobierno municipal de Juventino Rosas, el ingeniero Fernando Gasca. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Esta fue una transmisión especial también de Expresa TV y continuamos con mucho más.